una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní. Y bueno, nada, solamente agradecerle a la vida por el inmenso privilegio de poder estar haciendo esto que tanto amo, que es la música, y poder de alguna manera estar tendiendo estos puentes, ¿no? Que hacía esta reflexión a propósito de las murallas que hoy quieren construir para separarnos, ¿no? Y es mucho más fácil hermanarnos. Es mucho más fácil. Me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Primero que yo elegí el repertorio, ¿no? Donde yo sentí que la guitarra clásica no sufría, ¿verdad? Seguía manteniendo su identidad y podía hacer una contribución desde su sonido, de la limpieza de su sonido, su pureza, a este repertorio. Entonces, a partir de allí, a partir de la elección del repertorio, conversamos con Poppy a ver qué acercamiento íbamos a tener a cada una de las piezas. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaran tu alma. La brasileña tiene esa característica de tener una lenguaje hoy universal, ¿no? Tiene una armonía muy rica, una melodía muy rica. Y Berta es un amor de persona, una artista fantástica. Es realmente una voz de Paraguay, ¿no? Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí.